ilusión. Es una exposición de una persona que yo quiero muchísimo y que, como os decía, es una mujer con nombres y apellidos, Maripaz, Vicaría Castillo, pero que es una mujer que simboliza muchas cosas. Y es un poco, digamos, la representante de lo que trabajamos y lo que pretendemos desde la Concejalía de Igualdad. Es una señora luchadora, es una señora que, a pesar de haber nacido, vivido en esa sociedad en la cual se tienen muy claros cuáles son los roles, ha mantenido constante y vivo el deseo de superación, el deseo de crecimiento, y ha aprovechado de una forma magistral y maravillosa las pequeñas oportunidades que ella ha sabido ver. No es que nadie le haya dado, sino que ella ha sabido ver y ha sabido hacer crecer. Se ha desarrollado en muchísimas facetas, pero sobre todo la que hoy nos muestra, porque yo creo que su mayor logro es ella misma, ¿no? Que es una persona entrañable y una mujer que va camino de ser sabia, como yo creo que a todas nos gustaría terminar siendo, mujeres sabias, pero que ha sabido de una forma absolutamente autodidacta y combinando, manteniendo ese equilibrio entre su bagaje, su vida, su familia, su saber estar, su exquisita educación y su bondad, porque también es una persona buena, que eso también es muy valorable hoy por hoy. Ha sabido expresarlo, además, de esa forma autodidacta en el arte, en una visión artística de las cosas, que la hace pues que hoy haya parido una exposición preciosa, que además le ha puesto también un nombre muy bonito, que se llama Inmujerables, Inmujerable. Yo le he dado, que me he sentido también metida, le he puesto una S, le he puesto una S, Inmujerables, que es, como os digo, una exposición en la que combina la imagen y la voz interior, que, como os decía al principio, yo creo que es la voz, es su voz, pero que representa a muchísimas mujeres y a muchísimas personas, y que combina magníficamente la pintura y la literatura, en este caso la poesía. Estará esta exposición hasta el día 17 de marzo, aquí en Villa María, en la que ella también colaboró y trabajó y fue también uno de sus proyectos y se implicó en él muchísimo, como en todo lo que hace. Y bueno, pues yo invito desde aquí a toda la ciudadanía de Linares a que descubra a esta mujer de Linares, que, como os digo, es una mujer más de Linares que ha conseguido un sueño, uno de sus sueños, que es poder expresarse de esta forma tan hermosa. Y las padredes de Villa María, pues yo creo que están felices y orgullosas de tener parte de lo que ella es en sus paredes, y que, bueno, pues que todo el mundo venga a visitar, que estará abierta, como os digo, hasta el día 17, a las 6 de la tarde de lunes a sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 8, Villa María, que, como el cartel dice, es tu casa, es la casa de todos los linarenses y de todas las linarenses, y podréis pues ver y conocer a esta señora, que puede ser cualquier señora que se lo proponga, ¿no? Por eso vuelvo a lo del eslogan de sí podemos, entre todas, con la complicidad de las mujeres y de algunos hombres también estupendos, sí podemos ser lo que queremos y lo que soñamos. Así que muchísimas gracias, Maripaz, y enhorabuena por ser tú. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo no pensaba hablar, pero ha sido tan emotivo lo que Carmen ha dicho que digo, ¡buah!, yo tengo que decir algo. Y bueno, yo lo que quería decir es que para mí es un honor exponer en este espacio de libertad y de igualdad, en esta casa, como diría Virginia Woolf, de habitaciones soleadas, y que quiero agradecer enormemente a este equipo de mujeres que trabajan por la igualdad de la mujer y con las que me siento tan profundamente identificada, y quiero decir que ellas tienen la capacidad de transformar el trabajo cotidiano y hacerlo extraordinario. Muchas gracias, solo eso.